Lejos de su familia y de sus seres queridos, Alejandra Capetillo, hija de Vivi Gaitán y el guapo actor Eduardo Capetillo, acaba de ser hospitalizada y su estado de salud es muy, muy preocupante. La bellísima modelo de tan solo 22 años de edad compartió a través de su cuenta de Instagram su amarga experiencia en el hospital. Todo esto lo ha tenido que vivir por su cuenta, ya que ahora se encuentra en Madrid, España. Con una imagen de su muñeca, con un brazalete de hospital, Alejandra Capetillo nos preocupó bastante. Con la voz congestionada y desde la cama, la hija de Vivi Gaitán comentó que se empezó a sentir mal de un momento a otro. A la 1 de la mañana le tuvo que hablar a sus papás para comentarles lo que estaba sintiendo, para que estuvieran enterados. Rápidamente ellos les dijeron que se tenía que ir al hospital. Recordemos que entre México y España hay muchas horas de diferencia. Lo que sucedió es que Ale se encontraba en una fiesta con varios amigos, cuando de repente comentó que empezó a sentir mucho, mucho frío. Pero ella, como buena adolescente, decidió ignorarlo. Sin embargo, mientras iba pasando la noche, este frío se empezaba a intensificar. Ella se dio cuenta que no era nada normal. Alejandra tomó la decisión de irse a su casa para descansar y evitar que se complicara la situación. Pero después ella notó que el frío le calaba hasta los huesos, literalmente. Esto le preocupó muchísimo a ella, pues platicó que nunca le había sucedido algo similar. Con sus propias palabras, Alejandra comentó: "Me dolía moverme, cada vez iba escalando más. Cuando me estaba poniendo la pijama me di cuenta que no era lo normal. No estaba normal lo que me estaba pasando. Me chequé la temperatura y estaba en 39, pero esto iba subiendo, de repente tenía 39.1, 39.2. Le marqué a mis papás y mi papá me dice: te vas ahorita mismo al hospital. Y yo, no, le tengo pavor a los doctores. Obviamente, cuando la hija de Eduardo Capetillo llegó al hospital, lo primero que pensaron es que ella se había contagiado de la enfermedad mundial. Rápidamente le hicieron las pruebas pertinentes para poder averiguarlo. Aunque la prueba rápida resultó negativa, Alejandra Capetillo estaba esperando que se lo confirmaran con otra prueba. Ella quería estar segura de si estaba libre o no de esta enfermedad. Ella platicó que literalmente pasó todo el día esperando en su casa sin poder salir. Afortunadamente, la hija de los Timbiriche resultó negativa a las pruebas, quedando esta experiencia en solamente un gran sobresalto. Alejandra dijo que nunca le había dado una gripa tan fuerte desde el 2003. Alejandra quiso agradecer la preocupación de sus papás, así como de sus seguidores, quienes no han parado de preguntarle cómo sigue, cómo se ha estado sintiendo y qué fue lo que le sucedió entonces. Sobre su experiencia, Alejandra también comentó: "El chiste es que fui a un evento y estaba bien. De la nada, en la noche, empecé a sentir frío en los huesos, de los pies hasta la espalda. Empecé a sentir un frío congelado. Me empezaron a doler los huesos y ahí fue cuando dije, algo está pasando". Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.